Vean cómo disparan. 25 de mayo 7, están haciendo disparos, tío. Vean, la policía está haciendo disparos. 25 de mayo. Esta es la música de la lluvia y la usamos para entrar en armonía con el instante, en armonía con los elementos, en armonía con las cuatro direcciones, en armonía con nuestras relaciones. Este es un momento muy difícil. Políticamente, socialmente y energéticamente también hay que ser guerreros en estos momentos, ¿no? Hay que ser muy fuertes. De cierta forma está regresando esta cultura. Cuando toco esta música, entonces podemos decir que no se ha extinguido, podemos decir que aquí está todavía el pensamiento ancestral, la palabra ancestral. Aquí está resonando otra vez en este territorio. Y entonces ya eso es una ganancia, digamos, ¿no? Entrevista Teto parte 1. Música porque nací para esto. Realmente vengo de una familia muy musical. Mi padre tocaba la guitarra y cantaba y era amante de la música en general y muy amante de la música folclórica colombiana y la música folclórica latinoamericana. Mi búsqueda se llama el laboratorio paleofuturista. Y entonces como busco encontrar la música del futuro en la música del pasado. Y entonces esto me ha movido a estudiar las músicas indígenas y al intentar estudiar las músicas indígenas he aprendido muchas cosas que no son solo de la música, aunque están relacionadas, pero el compartir es completo. Este proceso es el diálogo intercultural. Es lo que practico todo el tiempo y esta es la música que estoy haciendo, música nacida de este diálogo. Creo que esto es lo más bonito que existe, es el diálogo intercultural.
comunidades amazónicas es un viaje espiritual, un viaje psicodélico increíble. Y esta es otra cosa que habría que mencionar, es el uso de las plantas, ¿no? Y las medicinas en las ceremonias de la Amazonia, que también hacen mucha influencia en mi trabajo. Los problemas que estamos viendo hoy se van a seguir viendo si no hacemos una pausa en esta carrera loca de depredación en la que nos tiene Occidente y que está tratando de globalizar. Se habla de la globalización como algo muy bueno y realmente esto está trayendo consecuencias gravísimas en la selva, por ejemplo, en la que hoy los muchachos jóvenes están todos con la cabeza metida en un celular y no escuchan a los viejos y ya no saben hablar las lenguas y no saben los cantos. Y esos cantos son muy importantes. El canto de cosechar cada fruta, cada cosa, cada alimento. El canto de la pesca, de cada pescado, de cada pez. El canto es la comunicación espiritual con la madre. Mostrarles esta joya. Es algo increíble lo que me ha sucedido. Mi hijo de 22 años, Pedro, me ha hecho, fabricado con sus manos esta increíble guitarra con un sonido hermoso. Me va a permitir cantar un poco de esto que es música para el negativo, es un pagamento al negativo. Y realmente le dice Nikanusi como un personaje que está ahí burlándose de uno y haciendo, poniéndole trampas, tirando la cáscara para que uno se tropiece y caiga y él reírse. Y entonces el negativo, dicen los hermanos de la sierra, que el negativo siempre está y uno en Occidente no le da comida, dicen ellos. Nosotros los Bunachi quiere decir no indígena. No sabemos esto del negativo y entonces todo el tiempo estamos tratando de esconderlo. Esconderlo y negarlo. Entonces no vemos los problemas hasta que no explotan ya con mucha fuerza. Entonces la idea es darle comida al negativo. Eso se puede traducir un poco como observarse uno mismo, reconocer sus errores, reconocer sus enfermedades, digamos, psicológicas y reconocerlas y trabajarlas. Y hay una manera muy bella en las culturas indígenas es sentarse con los viejos, que son los sabios, que son los que saben, los que pueden dar consejo. Y uno se sienta con ellos en mambeadero. Esto quiere decir, se sienta a mambear.
se sienta a mambear, o sea, a contarle sus problemas a los grandes para que ellos le ayuden a resolver. Pero no es solo a los grandes, sino que cuando uno entra en mambeadero, entra en un espacio que es del espíritu. Y entonces el espíritu de uno es el que habla. Ya no habla el problema, ya no habla la mente del problema. Habla el espíritu, porque la madre está ahí. En el mambeadero se comunica.